¿Es The Earth Island 2 una mierda? ¿O por el contrario estamos ante el juego del año? No os perdáis el análisis que os tengo preparado, donde veremos todo lo bueno y malo de este título. Bienvenidos a Riesgo Asturias, el canal más fesoria de YouTube. Lo primero, dar las gracias a mi amigo Iñaki, de la distribuidora Playon, que me ha facilitado el juego para traeros mi análisis. ¿Qué decir de The Earth Island 2? Como muchos sabréis, ha estado en desarrollo durante 9 años y ha pasado por varios estudios hasta terminar en las manos de Dan Buster Studios. Normalmente, cuando pasan estas cosas en el mundo de los videojuegos, el resultado final es de una calidad ínfima, y The Earth Island 2 parecía que iba a tener ese sino. Pero para nada, nos encontramos ante un videojuego muy bueno y sólido. No es perfecto, también tiene sus fallos, pero el objetivo, que es entretener y divertir al jugador, lo logra con creces. Después de una introducción donde nos muestran cómo el mundo se ve inmerso en un apocalipsis zombie, podremos escoger a nuestro protagonista de entre 6 personajes, los cuales tienen sus habilidades bien diferenciadas. Nosotros optamos por Ryan, el bombero. Milagrosamente sobrevivimos a un accidente de avión y tendremos que salir de los amasijos de hierro. Esta zona nos servirá como tutorial y aprenderemos los movimientos de nuestro protagonista. Se nota que Dan Buster Studios se han centrado en que el jugador aprenda rápido a sobrevivir, ya que los movimientos son muy sencillos y rápidos de aprender. Tendremos ataque rápido, un ataque fuerte que se logra dejando pulsado el botón de ataque, podremos cubrirnos, correr y ya luego más adelante aprenderemos nuevos golpes como patadas voladoras a lo Van Damme o poderes donde nos convertiremos en auténticos descuartizadores de zombies. Para conseguir estas habilidades lo haremos a través de un sistema de cartas que son muy fáciles de utilizar y que conseguiremos según vayamos subiendo de nivel, aunque algunas las encontraremos ocultas por los escenarios o realizando misiones secundarias. Como no, dispondremos de armas. Al principio serán muy básicas, pero las acabaremos encontrando de todo tipo y encima las podremos modificar para hacerlas todavía más letales. Eso sí, cuidado que con el uso se rompen. Por supuesto, también las tendremos de fuego y reservarlas bien, porque sin ellas cagaréis trito para pasaros el final del juego. Mucho se ha hablado de la duración de The Earth Island 2, que es un juego corto. Pues qué queréis que os diga, a mí me ha durado 15 horas y apenas he realizado misiones secundarias. Además tenemos un montonazo de desafíos y muchísima exploración. Os aconsejo que miréis por cada rincón, ya que nunca sabréis dónde podréis conseguir un nuevo arma. Además es importante el crafteo. Vamos a parecer un chatarrero. Chatarrero, señora, chatarrero. Ya que tendremos que coger objetos, los cuales nos permitirán mejorar las armas, arreglarlas y conseguir dinero para comerciar. Gráficamente el juego es bestial, con un nivel de detalle enorme. Visitaremos distintas localizaciones muy bien recreadas de Los Ángeles, que es donde se desarrolla la aventura. Nos moveremos por zonas icónicas como Bel Air, Beverly Hills o incluso la Alfombra Roja. Los escenarios exteriores son una maravilla, muy amplios y a veces nos abrumará la cantidad de cosas que podemos hacer. Menos mal que tenemos un sistema de brújula, porque si no sería muy fácil perderse. Por supuesto, habrá interiores, exploraremos casas, hoteles, túneles y muchos más sitios sombríos. El nivel de detalle es una maravilla y la inmersión está muy lograda. Iremos en tensión absoluta porque no sabemos en qué momento se nos abalanzará un zombie sobre nosotros. El bestiario del juego es muy amplio, con una salvajada de zombies distintos. Encontraremos los típicos de las películas que son lentos, pero habrá otros que correrán como gacelas a por nosotros. Por supuesto, también habrá zombies más duros de lo normal y jefes finales a cual más aterrador. La historia me ha gustado mucho. Tiene un humor negro que me encanta y me ha arrancado más de una risa. Es una montaña rusa de sentimientos, donde a momentos iremos acojonados por no saber lo que nos espera y a otros momentos nos estaremos riendo por la aparición de algún secundario estrafalario. Por cierto, que tendremos un cameo de un protagonista del primer The Earth Island.
Con estos mimbres está dispensando. ¿Y qué nota le da Riesgo Asturias a The Azaz Island 2? Pues mi nota es de notable. Estamos ante un juego muy divertido, largo, con exploración y muchas cosas que hacer. Incluso tendremos bastantes puzzles en la historia, con una música muy buena, tiene temazos y nos meterá más en la acción. Habrá armas, armas y más armas con las que desatar el caos. Es una pena que no esté doblado al castellano, se habría agradecido. Y también he echado en falta el manejo de vehículos. Pero aún así, es un muy buen videojuego y el cual os recomiendo. Además, podéis jugarlo en cooperativo con un colega, con lo que las dosis de diversión suben exponencialmente. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, ya sabéis, dadme un gran like, comentar y suscribiros al canal si no lo estáis.